Quería preguntarte, ¿en qué momento de la jugada confías en el Loco Vargas? ¿En qué momento tú dices, este puede ser mi gol? En el momento que cuando Riquelme hace ese cambio de frente, yo ya dije, no llegamos, porque el árbitro había dado 3 minutos y ya llevamos un rato de tiempo y dije, no llegamos. ¿Dónde? Yo ya creo en el Loco, que el Loco va a llegar allá a la esquina. Yo no sabía si el centro iba a venir para mí o si iba a ir para Ñol, que estaba atrás. Pero ya cuando el Loco le saca la mano a Bataglia y lo desestabiliza ahí, ahí es donde digo, me meto al área, me meto al área. Pero en ese momento nunca pensé que Loco iba a meter un centro tan bueno que me llega a mí, porque justo atrás también estaba Ñol. Y la ayuda que se brindó fue que el Tata Díaz no sabía si ir conmigo o quedarse con Ñol. Y eso fue la posibilidad que nos dio a nosotros para poder marcar el empate, ¿no?